Bien, buenas tardes. En primer lugar, quería dar la bienvenida a las personas que habéis venido al auditorio y a todas aquellas que sabemos que estáis eh, en casa. Viendo la, la conferencia un poquito en streaming. Entonces, me voy a presentar. Me llamo Judith Jaramago y formo parte del equipo de ginecólogos del doctor Cavero. Ya di la primera charla acerca de la visita preconcepcional y hoy nos toca hablar de los controles que se deben realizar en el embarazo. Entonces, eh, lo primero que quería que quedara claro es que los controles eh, son totalmente individualizados. Ya hablábamos en la visita preconcepcional que lo que es muy importante es que vuestro ginecólogo es el que tiene todos los datos de vuestra salud previa si hay alguna enfermedad eh, cómo va yendo todo el embarazo con lo cual va a ser él el que os vaya a decir en cada momento qué tipo de controles hay que hacer y esto es así siempre hay que hacer caso al ginecólogo pero también es verdad que existen una serie de protocolos y que eh, en los embarazos de bajo riesgo ese protocolo de control del embarazo es estándar y común para todos a pesar de ello sí que pueden haber diferencias entre un unos y otros, pero porque hay otros factores de riesgo que a veces, pues nuestra amiga que nos dice que le han hecho una eco extra, no tenemos esa información. Siempre, ante cualquier duda, preguntarle a vuestro ginecólogo, y ahora no me tocaría, porque me han dicho que esto es muy frecuente en la consulta y es muy importante que vayamos teniendo esta confianza con el ginecólogo. Mirad, eh, nosotros aquí en Quirón Barcelona utilizamos esta cartilla que es la cartilla del embarazo, que es un desplegable donde vamos a tener toda la información de las pruebas de embarazo desde el primer trimestre, del segundo, tercero y hasta el momento del parto. Aquí nos va muy bien a los ginecólogos para orientarnos y a las pacientes para que tengan toda la información clínica que hemos ido obteniendo durante el embarazo, la van a tener recogida en esta cartilla, de tal manera que si en algún momento hubiera una urgencia, la paciente con esta cartilla de embarazo puede ir a cualquier hospital y el ginecólogo que la recibiera tendría toda su información. En la presentación he pensado que lo mejor iba a ser ir eh, trimestre a trimestre, eh, cronológicamente desde que nos quedamos embarazados, las pruebas que hay que ir pidiendo. Aquí hay alguna embarazada que ya eh, está de 31 semanas, con lo cual estas pruebas ya las habráis realizado, pero sí que eh, conviene no solamente el que me las han realizado, sino entender el por qué me las piden y los resultados, cómo los podemos ir interpretando. En el protocolo del primer trimestre, como he comentado, voy a hacer eh, lo estándar, lo básico. Eh, en el primer trimestre vamos a, nos van a pedir una analítica, una ecografía y lo que llamamos el triple screening. Vamos a empezar, si os parece, con la analítica. En la analítica, esta analítica se suele pedir alrededor de las 10 semanas. Si la paciente ha venido a la, a la visita preconcepcional, muchos de estos datos el ginecólogo ya los tendrá. Pero muchas veces no se viene a la visita preconcepcional y nos encontramos una paciente que está embarazada y queremos pedirle una serie de eh, parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? En primer lugar, hacemos una analítica muy general. Miramos que no tenga anemia. Miramos que la bioquímica básica significa pues, que el riñón funcione correctamente el hígado, eh, los iones, etcétera. También vamos a pedir el grupo sanguíneo y el RH, que esto es importante sobre todo eh, para las pacientes con RH negativo que tendremos que poner una vacuna, más adelante lo vamos a explicar. También vamos a pedir las serologías, las serologías pedimos el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el VIH, la sífilis y la rubeola. Eh, en el nuevo protocolo de la Generalitat de Cataluña, el toxoplasma ha salido de, del screening poblacional, es decir, que el toxoplasma a día de hoy no hay recomendaciones de que se solicite a todas las pacientes. Si bien es verdad que muchas de ellas todavía se les solicita. El toxoplasma, recordad que es aquel parásito que viven los gatos, o sea que, se, que se, los portadores son los gatos y que se elimina por las heces de los gatos. Con lo cual, eh, en el caso de que una paciente no haya pasado la toxoplasmosis, le vamos a dar una serie de medidas higiénicas y de alimentarias para evitar que se infecte por toxoplasma durante el embarazo. Si bien es verdad que las recomendaciones las damos a todas las embarazadas, eh, hacemos una inco especial si esa paciente pues, no ha pasado la toxoplasmosis. Luego hay otras serologías que no es para toda la población. Las serologías que son más específicas son el chagas y el zika. En cuanto al chagas, lo pedimos sobre todo a mujeres que vienen de, su, de, de Latinoamérica o bien hijas de madres que vienen de Latinoamérica o que han estado un mes en aquellas, en aquellas tierras. Eh, el virus del Zika. Eh, se pide sobre todo, y estoy, por eso digo que es mucho menos específico, pero sí que es verdad que si habéis viajado eh, durante el embarazo o previo al embarazo, hasta dos meses antes, a algún país eh, donde está eh, activo la transmisión por virus de zika, sí que habrá que solicitar serologías. ¿eh? Son casos muy específicos y tendréis que revisar con vuestro ginecólogo el destino al que habéis ido si es un área endémica donde hay todavía zika y donde hay una transmisión. Por último, en esta misma analítica, que a pesar de que estoy explicando y parece muy largo, es un único pinchazo en el que van sacando pequeños tubitos, eh, también van a, a recoger la beta-HCG y la PAPA, que son dos hormonas que nos van a servir luego para valorar el triple screening y que os explicaré un poquito más adelante. Pasamos a la ecografía del primer trimestre. La ecografía del primer trimestre. Esta es la que por protocolo entra a todas las embarazadas. Si bien es verdad que nosotros aquí en la consulta tenemos la facilidad de que tenemos el ecógrafo en las consultas y que cuando venís a comentarnos que estáis embarazadas ya tenemos una ecografía previa donde hemos visto eh, pues si estáis embarazados de uno o de más fetos, dos, o como esta foto que que me ha dejado la doctora Folk, donde se ven que hay trillizos. Estas son las tres bolsas y uno, dos y los tres fetos. ¿no? Con lo cual, a veces, eh, bueno cuando es la primera ecografía a la que asistís, pues es la primera vez que veis a vuestro bebé. Vamos a ver el número, vamos a ver el tamaño de, del embrión, porque esto nos va a dar la fecha. Eh, aquella que siempre preguntamos los ginecólogos, ¿cuál es la fecha de última regla? Bueno, la fecha de última regla es cuando tú tuviste la última regla, pero en esta ecografía a veces, como el tamaño del embrión puede variar, pues bien porque hayas ovulado más tarde o porque hayas ovulado antes que la media, nos pueden cambiar la fecha que nosotros teníamos como teórica y nos la cambian a fecha de última regla según la datación de la ecografía. También en esta ecografía vamos a tener una medida que es la translucencia nucal, que es esta zona de aquí que se ve como más negra. Eh, siempre a mis pacientes les comento que en la ecografía del primer trimestre tienen que tener paciencia porque hay una serie de mediciones, como es la translucencia, que necesitamos que el feto esté en una posición muy concreta para que ¿no? la barbilla no esté ni hiper eh, flexionado ni hiper extendido, para que esta medida que vamos a tomar sea lo más preciso posible. Pensad que a pesar de que aquí está eh, aumentado, eh, la translucencia nucal estamos hablando de alrededor de 1-2 milímetros, o sea que. Eh, Tenerla, tener en cuenta que es un poco complicada tomar la medición. Aparte de esta medición de la translucencia, vamos a ver los órganos. Pensad que morfológicamente los bebés, los embriones son muy pequeñitos, pero sí que ya vamos a poder ver pues la parte del corazón, vamos a ver en algunas ocasiones la vejiga. No es lo más importante de esta ecografía del primer trimestre, pero sí que nos va a dar también otra información. Y otro de los parámetros que se están solicitando y que ya se solicitan en la ecografía del primer trimestre es las arterias uterinas, el Doppler de las arterias uterinas. ¿Qué quiere decir? Las arterias uterinas son las que llevan la sangre hacia el útero y, por lo tanto, hacia la placenta. Cuando uh, existe una resistencia, cuando le cuesta la sangre llegar hacia la placenta, tenemos que tener una alerta. Cuando estas arterias uterinas salen patológicas, salen mal, vuestro ginecólogo os va a hacer un cálculo de riesgo eh, y os va a tener un poquito más controlados. ¿eh? Bien, y después de esto ya pasamos a lo que la gente llama la prueba del síndrome de Down o el triple screening. ¿Qué es este triple screening? Esta prueba... Es un cálculo de probabilidad, o sea, nos va a dar una probabilidad. Eh, nosotros, bueno, en el laboratorio existen unos programas informáticos, esto se ha hecho a nivel previamente de estudiar muchísimos fetos sanos y fetos con síndrome de Down y qué es lo que iba saliendo en las ecografías, en las analíticas y qué tanto por ciento de cada uno tenía importancia para acabar en este cociente. Bien, eh, nosotros. Hemos comentado en la analítica que teníamos dos hormonas, la papa y la beta, y esto nos va a determinar uno de los parámetros, la ecografía sobre todo, vam bueno, vamos a, a poner en el sistema informático la translucencia nucal y luego vamos a obtener datos de la paciente, lo más importante evidentemente es su edad. Con todo esto nos va a dar una probabilidad. Es decir, nos puede dar que la probabilidad, la, el triple screening del síndrome de Down es uno partido por 4.000. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de 4.000 embarazadas con la misma edad que la tuya, con la misma ecografía, la misma medición de la translucencia y los mismos parámetros de la analítica, habrá una que tendrá un bebé con alguna alteración de cromosomas, síndrome de Down u otras alteraciones de cromosomas. 3.999 no tendrán problema. Con lo cual, aquí lo que hacemos es determinar qué pacientes tienen un riesgo aumentado respecto al resto de población de tener un bebé afecto de una cromosomapatía. Y si sale alterado, ¿qué tenemos que hacer? Esto nos lo va a decir nuestro ginecólogo, evidentemente. Y no os voy a decir exactamente en qué casos vamos a hacer una cosa o la otra, porque los protocolos actualmente están cambiando. Eh, antiguamente solo teníamos las pruebas invasivas, teníamos la amniocentesis, con lo cual cuando salía alterada eh, el triple screening directamente íbamos a la amniocentesis. La amniocentesis consistía o consiste en eh, introducir a través de la barriga una aguja donde íbamos a sacar un poquito de líquido amniótico. En el líquido amniótico había células del feto y ahí vamos a estudiar exactamente si tiene algún problema en los cromosomas. Se va a hacer el cariotipo y se va a mirar. Posteriormente eh, se vio que más precozmente la biopsia de corión es coger células del de corión, que es lo que luego va a ser la placenta y esto se puede hacer después del triple screening que estamos hablando de 12 semanas más o menos, tenemos resultados hacia las 13 semanas, es en esos momentos donde ya se puede empezar a hacer la biopsia de corión. Y antes solamente teníamos estas pruebas invasivas, hace ya algunos años eh, salió el test no invasivo en sangre materna, y sí que quiero que entendamos el concepto. Eh, en la sangre de la embarazada hay células del bebé, muy poquitas, pero existen. Con lo cual, haciendo una analítica a partir de las 10 semanas, lo que van a hacer es, nos extraen la muestra de sangre y el laboratorio va a eh, filtrar las células del embrión y en esas células del embrión va a mirar si hay dos o tres. Cromosomas 21, 18, 13 cromosomas sexuales. Cada vez los test invasivos van a ir a buscar más alteraciones, incluso a día de hoy ya se ven algunas mutaciones genéticas concretas que se pueden ir a buscar, pero eh, lo, que, lo que sobre todo nos es muy importante es cuando sale un triple screening alterado que en muchas ocasiones. Se le puede aconsejar a la paciente inicialmente hacer un test no invasivo, sobre todo en los riesgos intermedios. Cuando hay un riesgo alto, a pesar de que el protocolo de la Generalitat en el riesgo alto ya empieza a decir que sería primera opción hacer el test no invasivo, todavía no está eh, expandido eh, en todo, en, en, en concreto yo conozco en toda Cataluña. ¿no? Con lo cual, si sale un test un triple screening alterado, vamos a proseguir el estudio. Evidentemente, siempre eh, conforme a la paciente, es decir, hay pacientes que a mí me ha pasado, que le comentas que tiene un triple screening alterado y te comenta, doctora, pero es que yo no quiero seguir el estudio porque mmm, tenga síndrome de Down o no, yo voy a seguir adelante con el embarazo. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales es informar de lo que habría que hacer o de las siguientes pruebas que se podrían hacer, pero evidentemente es una decisión muy de la pareja. Entonces, pruebas invasivas, amniocentesis y biopsia de corión. A día de hoy, sobre todo, se hace la biopsia de corión y el test no invasivo que cada vez está tomando más importancia. Sí. Pues muy bien. Vamos a todo el protocolo del segundo trimestre, que eh, tenemos el urocultivo, la ecografía morfológica, la analítica y hablaremos un poquito de lo que es la vacunación. Empezamos con el urocultivo. ¿Por qué se realiza el urocultivo? El urocultivo se realiza más o menos hacia las 16 semanas de embarazo y lo que le pedimos a, a la embarazada es que recoja una muestra de pipi que queremos analizar, que queremos cultivar. ¿Por qué lo hacemos esto? Bueno, la, la orina en principio... Es estéril, bueno, en principio no, la orina es estéril. Cuando hay una infección de orina, y si no estamos embarazadas, lo que nos pasa es que empezamos a tener síntomas y esto nos hace consultar al médico y nos hace una prueba de orina, nos dice tienes infección de orina y damos un antibiótico. En el embarazo a veces la infección de orina es asintomática, con lo cual nos podemos encontrar que gente que tenga ¿no? bacterias en la orina no tenga síntomas y como el embarazo es un momento en el que las defensas las tenemos más bajas, ese bichito puede subir hacia el riñón y provocar una pielonefritis. Una pielonefritis en una embarazada pues da fiebre alta, normalmente hay que ingresar a la paciente, poner antibiótico endovenoso, con lo cual es una cosa que queremos prevenir. Si hacemos este urocultivo que se hace alrededor de las 16 semanas y nos da negativo, nos quedamos muy tranquilos. Si nos da positivo, habrá que hacer un tratamiento de esa bacteria que nos ha salido y luego habrá que ir haciendo un urocultivo mensual hasta el momento del parto. He puesto aquí el tema de la técnica. Es importante recoger bien la muestra porque... Lo que queremos ver es que la orina es estéril, que no hay bacterias. Si nosotros eh, la técnica es hay que lavarse previamente un poco la zona genital, después idealmente habría que separar un poquito los labios de la vulva para poder el primer chorro desecharlo, eh, la parte media recogerla y el último chorro también desecharlo. Porque si la orina nos pasa por la zona genital. En la zona genital pues, hay, hay flora y hay bacterias que pueden contaminar esa orina. Esto es verdad que el laboratorio ya nos lo dice. Hay una bacteria, pero nos parece que es por contaminación, por el tipo de bichito que encuentran. Con lo cual ahí repetimos la prueba, pero bueno, si lo podemos hacer con la técnica adecuada, disminuimos la probabilidad de que haya que repetirlo. ¿sí? Con lo cual, urocultivo, semana 16, y a partir de ahí, si es negativo, ya nos quedamos tranquilos. Vamos a la ecografía del segundo trimestre. Mira, la ecografía del segundo trimestre es la ecografía que se llama la ecografía morfológica, la ecografía de las 20 semanas también, y en ocasiones, ahora ya no tanto, pero se le ha llamado siempre la ecografía del sexo fetal, de si es niño o niña. Voy a explicar un poco esta ecografía, la importancia que tiene, porque evidentemente nos van a decir si es niño o niña, nos lo van a confirmar, a veces ya nos lo han dicho previamente, pero esta ecografía es de las más importantes del control del embarazo. Se, hace, se dice eco de las 20 semanas, pero se puede, hacer como, se puede hacer entre las 19 y las 21. Aquí, en esta ecografía, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues inicialmente vemos que el bebé esté bien, cómo está colocado, si está de cabeza, si está atravesado, si está de culo. Cómo va el crecimiento, no es lo más importante porque a estas semanas el crecimiento no es de lo más importante. Aquí estamos desarrollando los órganos, pero ya en ocasiones nos dice el ecografista: Oye, Judith, me sorprende porque es muy pequeño. Ahí tenemos que tener una, alarma, una alerta y pedir eco de crecimiento seriada, a ver si esto ha sido una cosa puntual o realmente hay un retraso de crecimiento uh, muy precoz, que entonces aquí sí que habría que hacer otros estudios. Miramos el líquido amniótico y nos dicen la placenta dónde está situada. ¿Mm? Esto es la evaluación inicial y esto realmente se hace en todas las ecografías. A continuación pasamos a ver la morfología. Aquí solo tengo algunas imágenes. No pretendía explicar todo, pero sí que eh, en el ecografista... Dos cosas. Uno, que muchas veces también nos dicen que en esta ecografía han estado como que no nos han explicado nada, han estado mucho rato haciendo cosas y al final nos ha dicho está todo bien. Bueno, tenéis que entender que el, esta ecografía... Eh, tiene un valor muy importante porque el profesional está mirando que todos los órganos de vuestro bebé estén en correctas, bueno, que tenga los parámetros correctos, ¿no? que se vea bien todo. Con lo cual a veces no es que estén serios, no es que... no, simplemente están concentrados, porque como veis aquí, esto es un corte del cerebro del bebé, y como veis hay diferentes medidas, ¿no? de, Medimos el cerebelo, etc. Con lo cual es un, son unas ecografías en las que el ecografista tiene que estar muy concentrado. No pongo todo, pero sí que pongo aquí, por ejemplo, es una imagen también, me las ha pasado entre la doctora Folk, el doctor Arcadipane y el doctor Hurtado, que hacen ecos maravillosas en nuestro equipo. Eh, mirad aquí. Tenemos eh, un, una imagen de lo que es el corazón, donde vemos las cuatro cámaras, las dos aurículas, los dos ventrículos. El ecografista, aparte de esta imagen, que es muy bonita, va a mirar que la aorta salga de donde le corresponda, que no estén cruzados los vasos. Van a mirar un montón de cosas que cada día más, con los ecógrafos que tenemos, diagnostican más eh, malformaciones. Y esto nos, nos es muy importante de cara al seguimiento, de cara al diagnóstico, al pronóstico y de cara al parto también. Aquí vemos, como hemos dicho, es la ecografía morfo, eh, del sexo, aquí vemos aquí un chico, ¿eh? y aquí, fijaros bien, que estamos viendo es como si estuviera saliendo ¿no? del agua el bebé y aquí tenemos la nariz con los dos orificios nasales, el labio superior, el labio inferior, no sé si se ve muy bien, pero esto es para que os fijéis. Eh, la gran cantidad de definición que tiene. Es decir, no sé si seguro que habéis visto alguna, alguna gente que tiene lo que es el labio leporino, una, una, una cicatriz aquí en esta zona, y esto es porque los labios a veces ¿no? No se, han se, ha, se ha quedado una fisura, no se han fusionado bien y aquí. Lo podríamos diagnosticar. La Eco 3D nosotros la tenemos, pero eh, la hacemos solamente en casos en que nos sirva para eh, acabar de diagnosticar un problema como pudiera ser, por ejemplo, el labio leporino. También hacemos las otras ECOS, ¿no? pues más de verle la carita, más. pero las indicaciones de Eco 3D a día de hoy no entran dentro del de plan general del protocolo. Bien, hemos visto la evaluación inicial, la morfología. Y otras, eh, otros parámetros que nosotros lo hacemos de rutina es la longitud cervical y el doppler de las arterias uterinas. El doppler de las arterias uterinas se ha pasado a protocolo del primer trimestre, en ocasiones también lo hacemos en el segundo trimestre, pero lo que sí que es muy importante es realizar la longitud cervical. La longitud cervical es... Si nosotros tenemos el útero, que es donde está el bebé, el útero o matriz acaba en el cuello del útero o en el cuello de la matriz. La longitud cervical lo que va a hacer es medir la distancia desde el orificio interno y el orificio externo. ¿no? El, el, el cuello de la matriz es como si fuera un cilindro y nos va a medir esa distancia. Cuando medimos esa distancia, si entra dentro de los parámetros normales, podemos decir que no hay un factor de riesgo para parto prematuro, a pesar de que hay otros factores de riesgo que nos hacen tener un parto prematuro. Pero cuando esta longitud eh, es menor de lo que esperamos, aquí vamos a tener que hacer más controles y en ocasiones incluso pues, se puede poner un pesario, se puede utilizar progesterona. Esto será vuestro ginecólogo que en el caso de que esto salga alterado os va a decir cuál es la mejor opción en vuestro caso. Bien, y pasamos ya a la analítica del segundo trimestre. La analítica del segundo trimestre es una analítica que nos vamos a volver a hacer, la analítica general. Es muy frecuente que la embarazada en el segundo trimestre la hemoglobina cae. La hemoglobina es la, el parámetro que nos va a indicar si hay anemia o no. Pero no os asustéis, porque es muy frecuente también que eh, en la analítica del segundo trimestre salgan un montón de asteriscos. Y hay que avisaros, y siempre lo intentamos hacer en la consulta, de que estos asteriscos, o sea, de que, de que los valores normales en el embarazo cambian. Con lo cual, la hemoglobina de 11,5 en una embarazada es normal, pero os va a salir un asterisco. Los leucocitos, 14.000 son normales, pero os va a salir un asterisco. Con lo cual, intentad, eh, a pesar de ver muchos asteriscos, no agobiaros y esperar a la visita. ¿vale? En el hemograma, evidentemente, si hay anemia, habrá que empezar a dar hierro. La analítica del segundo trimestre toda se conoce como la prueba de los Sullivan o la prueba del azúcar. ¿Qué es lo que vamos a mirar aquí? Lo que estamos intentando hacer es un screening, con esto no vamos a diagnosticar, pero sí que vamos a mirar qué pacientes tienen mayor riesgo de que tengan una diabetes gestacional. Esto se hace mediante la prueba de los Sullivan, que la paciente o la embarazada se va a tomar una botellita que lleva mucho azúcar y que a veces es difícil acabar de tolerarla bien. Eh, se hace alrededor de las 24 semanas, mejor más tarde de las 24, antes mejor no hacerla, no se debe hacer, posterior a las 24 semanas nos dan el líquido y a continuación, una hora después, nos van a mirar la glucosa en sangre. ¿Qué pasa? Las pacientes que el páncreas le cuesta un poquito más secretar la insulina, esas pacientes nos van a dar un osuliban alterado. Eso no quiere decir que seáis diabéticas, pero sí que va a hacer haceros aquella curva larga que todas conocéis. ¿Me toca la curva larga? Sí. La curva larga es lo mismo, otra cantidad en el potecito de azúcar que os dan, pero luego a continuación se pincha en, en el primer momento, a la hora, a las dos horas y a las tres horas. Con lo cual, si el osulivan sale alterado, hay que hablar con el ginecólogo, os va a dar probablemente una dieta preparatoria y a continuación habrá que hacer la prueba de la curva de glucosa. Otras magnitudes en función un poquito de vuestros eh, factores de riesgo y si el ginecólogo lo considera oportuno. ¿sí? Pero esto sería lo básico. Bien, y por último quería hablar de la vacunación. Mirad, eh, no hace, creo que son cuatro o cinco años que empezamos a vacunar a todas las embarazadas de la tosferina. La tosferina eh, se vacuna entre las 27 y las 36 semanas y no, la vacuna no es tanto para la mamá, sino para que la mamá, Secrete una serie de anticuerpos que se ha visto que pasan a través de la placenta, por la barrera placentaria, pasan hacia el bebé. Y cuando el bebé nace, tiene anticuerpos que duran durante dos meses y los protegen de tosferina. La tosferina no está erradicada, es una bacteria que a los niños de 5, 6, 7 años es lo más frecuente, les da unas toses perrunas que por la noche es como horroroso aguantarlo, o sea que es como muy característica. Eh, los niños pequeños se les lleva al pediatra, se le da un tratamiento antibiótico tres días y con esto se soluciona. Pero los bebés pequeñitos de 0 a 2 a meses, quedaban desprotegidos y hubo alguna ocasión incluso casos graves de recién nacidos infectados por tosferina con consecuencias importantes. Con lo cual se vio, se hizo todo el estudio, se vio que debíamos vacunar a todas las embarazadas, con lo cual entre la semana 27 y la 36 hay que vacunarse de tosferina. Y en cuanto eh, le decimos la vacuna del RH, en realidad es una gama globulina, hay que vacunar alrededor de la semana 28 aquellas mamás que sean RH negativas. ¿Por qué? Porque si... Eh, el papá es positivo y por lo tanto le ha pasado la ja carga genética positiva al bebé, el bebé es positivo. Negativo con positivo, a veces hay cierta incompatibilidad, que probablemente en el primer embarazo no, no va a pasar nada. Pero en algún momento, en el parto y demás, puede haber, y a partir de estas semanas, puede haber algún traspaso de sangre materno fetal y ahí la mamá producir una serie de anticuerpos que vayan contra el RH positivo. Muchas veces en el primer em embarazo no pasa nada, pero si nos volvemos a quedar embarazados y el embrión es positivo, eh, tu sangre tiene sus anticuerpos contra él, con lo cual va a producir problemas al siguiente embarazo, al siguiente bebé. Con lo cual todas las mamás RH negativas se deben vacunar a la semana 28 y la vacunación de la gripe también está recomendada para todas las mujeres embarazadas sobre todo aquellas que van a tener el bebé en época estacional de gripe es muy muy importante porque una gripe durante el embarazo se puede complicar y eh, si nace el bebé y la mamá tiene la gripe ojo porque habrá un aislamiento y con esto acabamos el segundo trimestre pasamos al tercer trimestre ahora ya las pruebas que nos tocan no eh, vamos a ver qué es lo que pedimos en el tercer trimestre y por qué lo vamos a pedir. La analítica del tercer trimestre es verdad que se conoce como la analítica de la anestesia epidural. ¿Esto por qué? Bueno, pedimos analítica general, como control de la anemia, que no haya anemia, veremos los iones, probablemente pediremos eh, también parte del hígado, riñón, lo básico. Pero también pedimos las pruebas de coagulación. Las pruebas de coagulación se piden porque en el momento en que venís de parto, el anestesista, en el caso de que queráis la anestesia epidural, tiene que ver que la coagulación de la sangre es correcta, porque si no nos no va a pinchar la anestesia epidural, ya que va en la zona de la espalda, pudiera haber una hemorragia y eso puede tener problemas. Con lo cual, siempre les digo a las embarazadas, una vez que tenemos el resultado del tercer trimestre, esto ya en el bolso, porque si venís muy muy apuradas y no traéis la analítica, os van a tener que hacer una analítica que no tarda mucho, tarda alrededor de una hora la coagulación, pero mejor siempre llevarlas ya en el bolso, ¿no? con la cartilla del embarazo y demás. Otras magnitudes en función de lo que considere vuestro ginecólogo. ¿sí? Con lo cual, esta analítica del tercer trimestre se suele hacer bien, bien cerca del parto, consideramos 34, 35 semanas más o menos es cuando se suele solicitar. La ecografía del tercer trimestre eh, se solicita alrededor de las 34 semanas. Aquí, pues bueno, esto es la recomendación principal, pero también es verdad que nosotros, por la disponibilidad que tenemos de ecógrafos en la consulta habitual, cuando vienen a las 28, cuando vienen a las 31, nosotros hacemos la ecografía y ya vamos viendo que ese crecimiento sea correcto. Eh, donde no disponen de ecógrafo, se tiene una cinta métrica que tiene mucha sensibilidad y entonces lo que va a hacer es medirle la comadrona o el ginecólogo la altura uterina a la embarazada y si el útero va creciendo acorde con las semanas de las que está, no hace falta pedirla antes. Con lo cual, la semana, de la, la semana 34 es la que eh, decimos la eco de crecimiento. ¿Qué vamos a hacer? Lo de siempre. Primero evaluamos ¿no? la evaluación inicial. Vemos que el bebé esté bien, que se mueva bien. ¿Cómo está? Aquí ya en el tercer trimestre, semana 34, ya nos gusta que los bebés estén de cabeza. ¿no? Si el bebé está de culo, no pasa nada. ¿eh? Si está de nalgas, de culo, no pasa nada. Todavía hay tiempo, pero nos sirve para tenerlo en cuenta, para irlo controlando. Mirar que el líquido amniótico sea normal, la placenta que se vea correcta y después de la evaluación inicial vamos a ir al crecimiento. Mirad, siempre explico que las ecografías no son básculas. ¿vale? Entonces, para que lo entendamos... Lo que nosotros hacemos es tomar cuatro mediciones que las tenemos aquí. La primera medición son dos medidas de la cabeza, ¿no? el diámetro biparietal y la circunferencia. Son dos medidas. Aquí tenemos la parte del abdomen, un corte de esta manera, en el que vamos a mirar también la circunferencia del abdomen. Y por último, esto es el fémur, esta imagen más blanca, ¿eh? es el hueso largo de la pierna y es el fémur. Pensad que con esas cuatro con esos cuatro parámetros, mediante una serie de estudios que está muy validado, lo que van a dar es un peso fetal estimado. El peso, si os dais cuenta y os dan la ecografía, nos dan un peso. Peso fetal estimado, por ejemplo, 2 kilos 240, pero a continuación pone más o menos 300 gramos. ¿Qué quiere decir? Que una ecografía perfecta hecha, con todos los parámetros perfectamente tomados, puede ser que... El bebé tenga 300 gramos más, 300 gramos menos. Y nos diréis: entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues esta ecografía lo que nos sirve es para detectar bebés muy pequeños por debajo del percentil 10 o bebés muy muy grandes por encima del percentil 90. En esos casos, en, lo, en los que los ginecólogos vamos a hacer unas medidas concretas y vamos a estar muy pendiente de los bebés pequeñitos para que vayan creciendo, para que les llegue bien el flujo de sangre, etcétera, o bebés muy grandes que habría que pensar pues que no hubiera un problema de azúcar en la mamá y no lo hubiéramos diagnosticado, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual no os agobiéis mucho con el peso, sino simplemente ver que el crecimiento es correcto y que está por delante y por detrás. Un bebé que está en el percentil 80 es grande. Entonces toda la embarazada me dice, Judith, pero el parte va a ser muy difícil. Pues depende, depende porque si tú tienes un bebé muy grande, pero pares a la semana 37, va a ser un bebé de tres kilos o sea, perfecto, eh, claro, si tienes un bebé muy grande y no te pones de parto y acabamos induciendo a la semana 41 a 6, pues evidentemente pues será grande, ¿no? Entonces, pero no, no nos agobiemos ni con los percentiles ni con el peso. Y por último, es verdad que en esta ecografía también se da un repaso a la morfología. La ecomorfológica es a las 20 semanas, es cuando se ve todo mejor, pero algunas malformaciones o algunos defectos se pueden ver solo en esta última ecografía, con lo cual también es importante que se haga el repaso general de la morfología. ¿Sí? Estamos en la semana 35, y en la semana 35 nos hacen los cultivos vaginorrectales. Mirad, yo he traído uno. El cultivo vaginorectal en realidad es, se coge una muestra con una turunda, esta turunda es un algodoncito, y que lo que vamos a hacer es tomar una muestra del flujo vaginal y del flujo rectal. ¿Por qué vamos a hacer esto? Lo que queremos detectar es si hay un... Una bacteria que se llama Streptococcus agalactiae, que el 30% de las mujeres lo tenemos, lo podemos tener, es totalmente asintomático, no nos da síntomas, pero que eh, aquella paciente que lo tiene, cuando el bebé pasa por el canal del parto, cuidado porque se puede infectar por esta bacteria y esto le puede dar unos problemas serios al bebé. Con lo cual, en el caso de que el eh, cultivo salga positivo, nos lo van a decir y lo que hay que hacer es que, una vez que se rompa la bolsa de las aguas, hay que poner un antibiótico para proteger de que el bebé no se infecte. ¿De acuerdo? Con lo cual, resultados positivo o negativo, si es positivo no me preocupo, pero lo digo en el momento del ingreso de partos. No os preocupéis porque las comadronas, o los ginecólogos, ya estamos muy pendientes de esto, pero siempre hay que traer y aportar el informe donde nos dice que es positivo y a partir de ahí nos van a poner el antibiótico que corresponda. Y pasamos al grupo, bueno, a, a otro control que es las correas, como mm, se conoce o el NST. Mirad, eh, esto está cambiando también, o sea, estamos en un momento de cambios, ¿no? y ahora nos, eh, el último protocolo dice que las correas, eh, salvo que haya factores de riesgo, no habría que ponerlas antes, o no sería necesario ponerlas, mejor dicho, antes de la semana 40. Si bien es verdad que bebés que sean más pequeños, bebés más grandes, una mamá con diabetes, pedimos este, este tipo de pruebas antes de la semana 40. Os querría explicar, se llama correas, no tengo la foto, pero básicamente es porque nos estiran en una camilla y aquí está la barrita de la embarazada. Vamos a escuchar en esta parte de aquí, vamos a tener registrado el latido del feto y aquí lo que vamos a intentar ver es si la mamá tiene contracciones o no. Dos cosas a tener en cuenta. Eh, el latido del feto, si os dais cuenta, hace como unos patrones que nosotros los ginecólogos sabemos si este bebé está bien o no está bien o tiene o puede tener algún factor de riesgo. A medida que pasan las semanas, estos patrones pueden ir cambiando y en el parto no es infrecuente que tengamos algún patrón, pues alguna desaceleración que se dice. Yo sé que como en las clases preparto esto lo explican, a las pacientes les agobia mucho que en el momento del parto Judith está bajando las pulsaciones. Bueno, esto a veces es normal, no pasa nada, los bebés también se cansan y a veces hacen pequeñas bajaditas. Pero si esto nos lo encontramos no en el parto, sino que vemos un monitor que hace desaceleraciones. Tenemos que pensar que este bebé igual quiere salir, ¿no? igual hay que valorar el ingresar a la paciente pues porque el registro no es correcto. Y a partir de a término, prima el que el bebé esté mejor fuera que dentro con los monitores. El tema de las contracciones, aquí abajo, si os fijáis, hay una contracción y luego da la sensación de que no hay más. Yo siempre digo que me fío más de lo que me dice la paciente que de lo que me marca la máquina, pues porque a veces la máquina o no se ha puesto exactamente en la zona, o está un poco más apretado o menos. Cuando una paciente viene a urgencias y te dice yo tengo muchas contracciones, se le nota en la cara, cambia la cara, y si yo tengo un registro que no me marca ninguna, ojo que a mí me prima la clínica que me decís y al revés, una, un monitor a veces nos ha pasado en consulta a ver un monitor con muchas contracciones y ella decir, no, yo lo, lo noto bien, hombre, ahí vamos a hacer un tacto, no vaya a ser que esté de parto parto, pero fuera de esto nada más. vale Nos da cierta información. Bien. El tacto es necesario. ¿El tacto es necesario? A ver, realmente no. El tacto no es necesario. Cuando venís de parto sí, para saber cómo estáis o en qué condiciones. ¿Cuándo hacemos los tactos? Bueno, muchas veces esto lo pactamos un poco con la paciente. El tacto en sí, si se hace después de la semana 37, pues esto, un, un monitor en el que vemos que hay contracciones. Hombre, yo recomiendo hacer un tacto porque no será la primera vez que nos encontramos una paciente que da la sensación que allí no ha pasado nada y que está a 7 centímetros. ¿no? Depende de dónde viva también, hay que ser prudentes. Eh, estrictamente, si la paciente no quiere que se le realice un tacto, no te lo van a realizar. ¿vale? Pero el tacto a veces también nos da información, nos da información de si el bebé está encajado o no. A partir de la semana 40, eh, ya sé que muchos protocolos pone que no hace falta hacer tactos. Yo considero que a partir de la semana 40 mmm, se debería hacer. ¿Por qué? Pues porque primero que tú te haces un poco la idea de cómo está ese cuello de la matriz, ¿no? ¿no? está si está blandito, si no, si la cabeza está, está bien encajada o no, y me dirás, ¿y para qué te sirve? Tienes razón, o sea, realmente eso es una foto de ese momento, igual yo le digo a la paciente estás muy verde y me viene por la noche que, que está de parto parto. O al revés. Eso es, es, es cierto, es una foto del momento en concreto. Pero. Cuando ya pasamos la semana 40, llegamos a la semana 41, sabemos que inducimos por norma general las 41 semanas y 6 días y de la 41 a la 41.6 vamos a ir haciendo controles cada 48 horas. Yo considero que siempre es mucho mejor que si tú a través de un tacto puedes ayudar a hacer un poquito de masaje en la zona del cuello, eso no te va a poner de parto ni te va a romper la bolsa, ¿vale? Lo que va a hacer es favorecer... A que tú vayas teniendo alguna contracción, que ojalá pusiéramos de parto. Siempre les digo, ojalá te pusiera de parto con un tacto, pero no es así. Pero yo sí que a partir de la 41 semanas sí que les recomiendo a mis pacientes de, que me dejen hacer el tacto y a partir de ahí pactamos si quieren que le ayude. Hay pacientes que te dicen directamente que no y hay que respetarlo y es muy respetable. ¿eh? Pero también hay la que con 38 semanas te dice hazme un tacto porque vivo, que aquí en, en Quirón en concreto nos pasa, hay gente que me viene de Andorra. Entonces me dice Judith, ¿cómo estoy? Claro, con 38 semanas y estás a 3 centímetros, pues te voy a recomendar que te quedes, como fue el caso, que se quedó en casa de su madre hasta que se puso de parto. ¿no? Es un tema, bueno, por, lo, por eso decíamos ¿no? que, que el embarazo tiene que ser totalmente individualizado. Si me preguntas qué dice el protocolo de la Generalitat a día de hoy, que no hace falta, que no hace falta tactar, y eso es así. ¿eh? Entonces, como conclusiones, pues esto, ¿no? Que estábamos comentando que el embarazo fuera, eh, que tiene que ser individualizado, que os tenéis que fiar totalmente de vuestro ginecólogo y de vuestra comadrona, que si no encontráis el feeling, si no encontráis la confianza, cambiar de ginecólogo, pues porque realmente lo más importante en el control es este poder hablar las cosas con, con el ginecólogo que os puedan explicar el porqué y podéis llegar a pactar según qué cosas, como por ejemplo lo que ha salido ahora de el, del tacto vaginal. Las pruebas a realizar. Y el por qué he intentado ir haciendo cronológicamente y sobre todo todas las dudas que tengáis en la consulta hacerlas. Yo siempre digo que más vale una pregunta de más que una de menos. Es muy típico que llegáis a casa y entonces es que no se lo he preguntado porque me da vergüenza pero ahora y eso empezáis a agobiar. ¿no? En ese caso siempre preguntar todas las dudas en la consulta y lo que ya soléis hacer, ¿no? que es la lista de preguntas, la lleváis o en el móvil o en un papelito y vamos a ir contestando. Con lo cual yo por mi parte esto es todo, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ya han cuatro preguntas? Voy. A ver. Laura nos dice, buenas tardes doctora. ¿Debería acudir de urgencia si detectara secreción acuosa vaginal o dolor abdominal? Sí, mirad. Eh, claro, lo que pasa que Laura me dice, no nos cuenta de no nos cuenta de cuántas semanas está. ¿no? En cualquier caso, siempre que, pensa, que pensemos ¿no? que hay una secreción acuosa que nos puede dar, eh, podemos sospechar que se ha roto la bolsa de las aguas, ante esta duda o ante, o ante un dolor abdominal que pudiéramos pensar que son contracciones, ante la duda siempre hay que acudir a urgencias. Como os comentaba antes, en la cartilla del embarazo nuestra pone los motivos de acudir a urgencias, ¿no? la pérdida de líquido, el sangrado, que el bebé deje de moverse, las contracciones regulares, la tensión por encima de 140-90, bueno, una serie de, de motivos para acudir a urgencias, fiebres, etc. ¿no? Entonces, eh, Laura te diría que... Eh, si tú piensas que hay una secreción acuosa, es verdad que el flujo vaginal en la embarazada cambia y en el tercer trimestre muchas veces se hace más líquido y a veces puede traer confusión. Pero ante la duda siempre consultar a urgencias. Luego pregunta también Laura, dice, ¿tienen algún riesgo? Ah, algún riesgo las pruebas? Si tienen algún riesgo las pruebas de la sífilis, entiendo que me pregunta. No, las pruebas de la sífilis siempre se hacen, eh, se hacen, en el screening del primer trimestre, en la analítica de esa que comentábamos de las 10 semanas, dentro de las serologías se mira si hay sífilis o no. ¿Por qué se mira? Porque en el caso de que salgan unos anticuerpos positivos, se debe tratar, ¿vale? a la paciente, con lo cual riesgo no, es, es la propia analítica. Creo que es esto lo que nos preguntaba Laura, ¿eh? si, es, si hay alguna otra cosa de, luego Laura nos vuelves a comentar. Ana nos comentaba, dice, buenas tardes, sobre las pruebas de coagulación. Si soy paciente anticoagulada en el tercer trimestre, ¿qué tipos de pruebas o anestesias no serían recomendadas en mi caso? Bien. Eh, entiendo que si me comentas que estás anticoagulada es que debes llevar heparina, entiendo y a dosis altas dentro de las pacientes que nosotros ponemos eh, mm, fármacos para anticoagular están las dosis de 40 que estás de alguna manera dosis de 40 de clexane que no son anticoagulantes y dosis de, de 80 o más que ahí sí que no hay mm, bueno la coagulación está alterada pero muchas veces esas pruebas de coagulación las que pedimos habitualmente no van a salir alteradas pero el el anestesista te va a preguntar si, toma, si te pinchabas de parina. En tu caso, si realmente te estás pinchando de lo tienes que comentar al anestesista. Esto va a depender bastante del anestesista, eh, los criterios que siga. Generalmente, con una heparina de de 40, que es profiláctica, más o menos eh, en ocho horas te pueden poner la anestesia sin problemas. Cuando está descoagulado, normalmente necesitan que pase más, eh, más horas. Yo ahí te recomiendo que le pidas al ginecólogo que te hagan una visita con el anestesista para que sepa exactamente la dosis del anticoagulante que estás tomando. Pruebas no te harán más pruebas que las pruebas de coagulación, las habituales, y en el caso de que eh, será el propio anestesista el que te dirá en función de lo que. Es estás tomando, eh, cuántas horas, hasta cuántas horas tienen que dejar esperar para que te puedan poner la anestesia epidural. Y luego, eh, buenas tardes, estoy de 35, casi 36 semanas. En mi caso, mi niño es algo más grande de lo que toca, una semanita más, dicen las ecos. Puede representar un parto antes de hora o una cesárea, por ahora no me han dicho nada la ginecóloga del tipo de parto. No, o sea, si estás de 35 semanas y en la ecografía sale que es una semana más, ahora exactamente no, no tengo las tablas aquí, pero no estás por encima del percentil 90 seguro. ¿eh? Eh, Muchas veces eh, los bebés, como digo yo, la altura media eh, del niño de 12 años es X, pero no todos los niños de esa edad tienen la misma altura, con lo cual que estés una semana por encima o por debajo a priori no nos preocupa. Que el niño sea más grande no implica eh, que el parto sea vaginal o cesárea, ni muchísimo menos, o sea, siempre hay que intentar un parto vaginal, los partos que se indica cesárea por niños grandes son niños por encima de 5 kilos, que no seguro que no es el caso, con lo cual a priori hay que intentar un parto vaginal y eh, lo que habría que mirar en tu caso es exactamente el percentil, para poderte dar más información, pero una semana más estoy segura que no está por encima del percentil 90. Ah, perfecto, Ana. Nos contesta que gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Espera, que te dan el micro, que si no, no se oye en casa. Sí, en mi caso... ¿Sí se oye? Sí, sí. Vale, en mi caso tampoco lo he hablado con mi ginecóloga, pero el plan de parto entiendo que uh -huh. lo, con 36 semanas deberían, mmm, por ejemplo, la, la usuaria debería saber ¿no? el, lo que quiere o cómo lo quiere. Sí, mira, que dice que yo no... también explico bastante el tema del plan de parto. Sí que es verdad que cuando hay un control en el ambulatorio y que luego eh, esa paciente va a ir a dar a luz a un hospital de referencia, a uno u otro, el plan de parto va muy bien porque la persona que la atiende tiene un poco la idea de qué es lo que o las expectativas de esa paciente de cara a su parto. Yo a mis pacientes le digo, les digo que yo el plan de parto lo hacemos muchas veces oral. Quiero decir, cuando tú te estás controlando en un sitio que acabas teniendo el parto, con la ginecóloga que te ha llevado todo el embarazo, normalmente la ginecóloga, o sea, se crea un vínculo en el que os conocéis mucho y las cosas salen. Evidentemente podéis traer vuestra hoja con vuestro plan de parto y creo que en alguna de las sesiones de la Escuela de Madres se habla del plan de parto, pero el plan de parto yo siempre pienso, esto es una opinión muy personal, ¿eh? que, que es algo como estático, ¿no? Me he planteado esto, quiero esto y yo creo que el parto es muy dinámico, es decir, eh, tú puedes decir a priori, que te gustaría no ponerte epidural, ¿no? Y, y pues muy bien, con lo cual yo me trabajo el periné, voy a clases de yoga, me preparo para el parto natural, pero tú llegas a urgencias a dos centímetros que no puedes aguantar ese dolor, con lo cual ese plan de parto inicial acaba de cambiar, ¿no? con lo cual bueno, está bien en algunos casos y está bien hacerlo porque también te da para pensar cómo quiero qué expectativas te quiero. Pero muchas veces el parto, yo creo que es una sensación de que te tienes que dejar llevar y tener esa gran confianza en tu ginecólogo y en la comadrona que te atiende porque son los que te van a ir guiando. Que no quiere decir que vayan tomando las decisiones por ti, ¿eh? ojo, ¿vale? O sea, por ejemplo, eh, llega una paciente y ha roto la bolsa y está empezando con contracciones. Y está con un tacto desfavorable, pero está empezando con contracciones. La comadrona que la vea le dice: Mira, has roto la bolsa, estás en estas condiciones, hay dos opciones. ¿Tú qué preferirías? Subir a la planta y estar un tiempo hasta que tú te pongas de parto de forma espontánea, damos un tiempo prudencial, o prefieres ya quedarte y empezamos a poner alguna medicación para que tengas contracciones. Esto se va pactando a la vez que tú vas a, hablando. Sí, que es verdad que en el plan de parto. Quiero una cesárea o quiero un parto vaginal, a priori, hombre, ginecológicamente no te vamos a aceptar una cesárea porque en tu plan de parto me explico, la cesárea tiene una gran cantidad de riesgos que cuando está indicada hay que hacerla y cuando hay un sufrimiento fetal del bebé hay que hacerlo y cuando el bebé viene de culo se puede hacer, eh, pero mm, no, no podemos hacer cesáreas a la carta, esto también es importante, ¿eh? o sea, se tiene que hablar, pero a priori eh, si es una cesárea o no, hombre, si hay una indicación ya te lo dirá la ginecóloga, pero si no a priori es parto vaginal siempre. Muy bien, pues muchas gracias a todos y ya nos despedimos, ¿no?